redoble de tambores, os traigo un unboxing de la tienda de las manualidades, que es mi tienda preferida. Y nada, que vamos a abrirlo para que veáis qué material me han enviado para hacer los próximos tutoriales en colaboración con ellos. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, qué bonito! Cinta de burbujas, me encanta. Gracias por la cinta de burbujas, me encanta. No, en serio. ¿Qué tengo por aquí? Aparece una troqueladora de blondas de Artist Decor. Hace esta filigrana, que es muy bonita y muy yo. Así que la probaremos. ¿Qué más? Glamour Sparkles. Del color rosa este antiguo. Ancient Pink. Sí, lo he dicho bien. No, no, lo he dicho bien. Pues es este color. Y voy a apagar el móvil y vengo dentro de un segundo, porque si no va a pitar mucho. Mirad, qué bonitos. Estos brillis brillis molan mogollón. Habéis fisgoneado, ¿verdad? En mi ausencia. ¿Qué más hay aquí? Los Xavi Ribbons. Este color es un verde. Verde turquesa, creo. Yo lo veo turquesa. Mirad qué bonito, Muy bonito. Flores de Little Birdie. Qué bonitas. Son muy pequeñitas, pero son súper finas. Me encantan. Qué flores más bonitas. Y vienen mogollón y más. Mira, origen India. Curioso. Estas de... algunas los llaman 49 Market. Yo siempre he dicho 49 Market. Pues de estas. Estos mini paquetitos que además salen genial de precio, porque yo ya me he comprado alguno en anteriores compras mías. Y son buenísimas, mirad, buenísimas, buenísimas. ¿Esto para qué? ¿Eh? Estos son para los stencils, ¿no? Esto se moja en pintura y pim, 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 en stencils. Pues lo probaré, porque yo de estos chirimborcios no tenía. La super famosa cola block de acetato vinílico. Esta es de la marca Artist Decor. La probaremos y os contaré qué tal. Yo la he probado ya de otras marcas y va muy bien, y supongo que esta irá también genial, pero la abriré y os lo contaré. ¡Uy! ¡Que salió el sol! ¡Buah! ¡Que me deslumbra! ¡Uy, qué ganas tenía yo de una cosa de estas! Una silueta de DM para hacer shaker. Es un shaker y mirad qué grandecita es. Y voy a tener que bajar la persiana. Y ahora igual estamos un poco oscuras, ¿no? Igual hay que dar la luz. Y la luz se hizo bien. ¡Ay, de verdad! ¡Qué unboxing más accidentado! Bueno, pues los que os decía, que esto es en dimensión para hacer shaker y tiene pues una, dos... Bueno, vamos a abrirlo, que leches. Para ver qué tiene, vamos a ver qué tiene. Shaker triángulo madera, 13 por 13 centímetros. A ver... Vale, vienen... ¡Ay, cómo huele a madera de esta cortada! Vale, este es el gordote. Este es más finito. ¿Y qué más hay aquí? Y... este que irá aquí, y esto irá aquí, y esto va aquí. Y vale. Y no lleva acetato, parece que no. O sea, el acetato lo pones tú. De acuerdo. Entendido. Pues algo haremos con él. ¡Joder! ¿Qué más? Que aquí asoman más cosas.
Creative Photo Corners. Estas son las típicas esquinitas estas para sujetar fotos. Anda, mirad, y aquí te da una idea de uso creativo, que es hacer una flor montando una encima de otra. Y bueno, son doradas. Y esto creo que viene bastante bien pues para encajar las fotos, sobre todo cuando haces un encargo y no son scraperas y no saben dónde colocar la foto, pues tú les dejas las esquinitas preparadas y se lo apañas. Muy chulas. Lo utilizaré, claro. ¿Qué más? Más flores asoman por aquí. De 49 Market. En tonos azules. Blue Raspberry. Sugar Petals. Bueno, voy a dejar de chapurrear mi inglés malo, malo. Y mirad. Os digo que es un color precioso. Precioso, precioso. Uy, esto tiene que ser para meter en el triángulo, Estos son, ¿qué son? Son lentejuelas iridescentes y como caracolillos, como circulicos. A ver si consigo que lo veáis. Mirad. ¡Ay, qué monas! De la tienda de las manualidades. Claro, esto junto a los sparkles, explosión de brillo. Y ahora vamos a ver las colecciones. Pero antes de ver las colecciones, por aquí asoman unas ecopieles. Y ya estoy viendo una super rosa. ¿Qué es esta? Es un rosa fucsia. ¿Cómo se llama? Se llama Ecopielisa fucsia. Pues rosa fucsia. El pliego es una 3, parece. 33x50. O más grande. 33x50 en fucsia. Y esta, que es efecto cuero. Mirad qué bonita. Es que parece cuero de verdad. Qué pena tener que bajar la persiana. ¿Y cómo se llama? Se llama textura piel curtida marrón claro. Y mirad, es muy bonita. Es súper chula. Así que muy muy chula. Vamos a ponerlas aquí. Y así. ¿Qué más hay? Estoy viendo papeles texturizados rosita. Este, como no me han dejado una notita, pues no sé qué rosa es. Así que en su página web os dejo aquí el enlace. Podéis acceder a todos los papeles texturizados y toda la gama de color que tienen, que es muy grande. Pues nada, rosita. Mucho rosita veo yo. Algo a ver aquí rosa. Y lo mismo en este color azul. En cámaras, es que es este tono. Es un azul grisáceo. Es un tono extraño, azul grisáceo, que va de fábula, ya lo estoy viendo, con la primera colección, que es de Mint y Papers, de las nuevas que han sacado, y es Preciosos Momentos. Y es así, estos tonitos. Ahora la abro y os la enseño. Y luego el rosa, ya entiendo por qué había cosas rosas. La cosa rosa es porque de repente aquí hay aquí una colección super pastelito de estampería Sweetie. Con mucho rosa. Colores chocolate, verde, menta. Ahora al final del vídeo pues os lo enseño también paso a paso en un pase rápido. Y además, para combinar con la Sweetie, ya veo que me han mandado... A ver, que es que se me está desbordando todo. Me han mandado los Chipboard. Esto es todo muy dulce, muy pastelito todo. Las maderitas me han visto con cara de necesitar chocolatinas y bollería, Estas son las maderitas pintadas. ¿Qué haremos con esto? Pues no tengo ni idea. Ya se me ocurrirá. Como siempre.
Un stencil también de... ¡Qué mono! Ah, claro, el stencil para ta 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 ta. De frutitas, uy, de frutitas, de pastelitos. ¿Cómo se nota que no tengo nada de hambre? Ah, y lo que veo también es un acetato. Claro, para la shaker esta que no viene con acetato. Si es que están en todo las sisters, están en todo. Y nada, ay Dios mío, que se me desparrama todo. Abro las colecciones y os las enseño. Sweetie, de estampería, 10 papeles a doble cara, diseñados por Mónica Paruta, que vamos a ver cómo son. Sweetie, que a ver qué hacemos con esto, porque bueno, sí, los pastelitos son muy bonitos, pero hay cada estampado que, en fin, a ver qué consigo yo sacar de esto, a ver si mi cerebro se enciende. Y Precious Moment de Minty Papers, que son 12 papeles y 240 gramos. Se repiten los diseños. También va a ser un reto porque la gama de colores me parece preciosísima, pero estas pedazos de ilustraciones, tela. En fin, que estos 2 meses vienen interesantes para mí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este haul. Recordad que todos los materiales los tenéis disponibles en la tienda de las manualidades. Aquí debajo del vídeo os dejo un link con los enlaces por si os animáis a adquirirlos, porque ya sabéis que con ellos yo voy a hacer algún tutorial que otro. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Cosucas cucas. No, cosucas cucas no. Besucos cucos. Hasta luego.